Transmite Litoral Televisión, el canal regional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de esto que hemos dado en llamar Cuarto Intermedio. Vamos, como todos los miércoles, en vivo. Bueno, después de las últimas dos ediciones, justamente que fueron grabadas, volvemos a salir en vivo, como siempre lo hemos hecho, hasta las 23:30. Vamos por Litoral Televisión y regionet.com.ar. Repetición los días sábado. A partir de la hora 18, antes de Fogón Llama Mesero. El programa este y los programas anteriores, ya vamos camino a los 5 años de Cuarto Intermedio, lo subimos luego en YouTube, en el canal que tenemos en YouTube. En el buscador de YouTube ponen Creaciones Ilutio y allí van a encontrar los distintos programas de Cuarto Intermedio. Para esta noche tenemos un invitado con el que vamos a hablar de muchísimas, muchísimas cosas. En un mano a mano, en un cara a cara, como venimos haciendo ya desde hace un tiempo, estoy hablando concretamente de quien es el titular del Ministerio de Seguridad en materia nodal. Aquí justamente en el Nodo 1 estoy hablando de Rolando Valfrascoli, él para el mano a mano durante toda la noche. Y en cuanto al tema de la semana, no podemos dejar pasar lo que ocurriera el día domingo. También a quien tenemos hoy para el mano a mano, lo vamos a meter un poquito en ello, en lo que pasó el domingo último. Estamos hablando de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias nacionales y lo que se viene para el 25 de octubre, para las elecciones generales. En cuanto a las PASO y en cuanto al magro resultado que obtuvo el Frente Progresista Cívico y Social, hoy estuvo el vicegobernador de la provincia, Jorge Gen, y de ese tema justamente le consultamos su lectura, su opinión, y es lo que tenemos como tema de la semana para compartir con ustedes. Mano a mano, presentado, después justamente de lo siguiente lo arrancamos. Muy bien, arrancamos entonces el cuarto intermedio de esta noche. Las comunicaciones tuyas hacia el programa, concretamente hacia el invitado que tenemos esta noche, las de siempre, van a aparecer en los zócalos, en el pie de pantalla, el Facebook de Cuarto Intermedio, el Twitter personal que tengo, WhatsApp, mensaje de texto y las líneas telefónicas del canal. Todo ello tenés justamente para comunicarte y hacernos llegar tus preguntas al invitado que tenemos. Gracias por venir, Rolando. Buenas noches. Gracias, Rodrigo. ¿Cómo andás? ¿Cómo va la cosa? Bien. Bien, bien. Voy a arrancar por lo... Voy a hacer la cronología inversa. Voy a arrancar con lo último porque vení con una participación mediática importante en los últimos tiempos. Lamentablemente. ¿Eh? Bueno, le quiero hablar acerca del tema de la amenaza. Sí. Que recibieras, inclusive fue al otro, estuviste en la radio con nosotros y al otro día... Claro. Recibiste la amenaza. ¿Cómo ocurre? ¿Salí de tu casa y...? Sí, bueno, a la madrugada... Nosotros creemos en la familia que fue a la madrugada del día viernes pasado. Uh-huh. Justamente porque escuchamos el ruido. Ah, ¿escucharon? Sí, escuchamos un ruido raro, digamos, en afuera de casa. Tenemos un patio delantero, digamos, que da la vereda. Escuchamos los ruidos y escuchamos nuestros perros son de ladrar. Ajá. Sobre todo uno que tenemos, pero el ladrido era particular, estaban realmente muy exaltados los perros. Nosotros pensamos que tenemos bicicletas adelante, como la mayoría de la familia. Sí. Deja sus cosas en el patio delantero, está cerrado con rejas,
tenemos la garrafa de gas, esas cosas que ya nos han robado algunas veces. Hace 2 años la última vez, pero por lo menos 2 o 3 antes veces. De que seas encargado de seguridad. Antes. Sí, sí, bueno, son los hurtos que de alguna manera se hicieron, lamentablemente, costumbre en muchos lugares, ¿no? Son elementos que hoy son caros y que se utilizan mucho y que, bueno, sobre todo el tema de las garrafas. Sí. Bueno, pensaba. Y de fácil reventa. Y de fácil reventa. Absolutamente, de fácil reventa. Es uno de los elementos que se revende en muy buen valor, digamos, ¿no? No como así otros. Claro. Bueno, pensamos, y hay un dato ahí, pensamos que pasaba algo, bueno, mi señora me indica que me vaya, me fije, yo me levanto, me fijo, veo a los perros muy exaltados, lo habían mirando, sacando la cabeza por la reja y mirando hacia un lugar, pero bueno, uno piensa lo que piensa normalmente, que habrá sido, nosotros dejamos normalmente las cosas para reciclar vidrio, plástico y papel separado de lo que es la basura común y ya la gente nos, normalmente la gente que está haciendo reciclado artesanal, o sea, lo que algunos dicen el cirujeo o la recolección informal, normalmente van a casa y en varias casas del barrio se llevan botellas, plásticos, papeles. Yo había dejado esa madrugada particularmente bastante material. Supuse eso, supuse el paso de alguna persona en bicicleta, que a veces los perros se ponen locos. Me vuelvo a acostar porque no veo nada raro y a la mañana temprano, cuando estoy sacando a los chicos de la escuela, encuentro el material, digamos, encuentro una piedra envuelta en papel, cerrada con una bolsa, que en ese momento escondí para que mis chicos no vean. La llevo a mis chicos a la escuela y después, cuando estoy en el auto solo, primero miro que no tenga ningún líquido, sobre todo por una cuestión de salud, digamos, y que pueda haber algo asqueroso. Pensé en eso, miré si había. No que era Antrax. A ver, cuando vi. No, Antrax no nos dan el presupuesto, me parece, para los atentados locales. Un chiste. Miro que no tenía nada raro, o sea, simplemente que era algo. Se notaba que era un cascote. Yo en ese momento supuse que estaba en presencia de seguramente una nota, ya sea una cargada, una broma, una amenaza, algo era. Claro. Bueno, abro en el auto cuando estuve solo y, bueno, encontré lo que encontré, que es esa nota con envolviendo el papel que decía, bueno, zurdo. Zurdo, cuídate, droga, zurdo, mata. Zurdo, cuídate, droga, mata, ya me estoy olvidando. Sí. Y bueno, pedí, consulté al ministerio qué hacer, le dije al ministro Lamberto, le dije al ministro que para mí hacer la denuncia implicaba darle notoriedad pública y que me parece que eso es lo que se busca cuando se hace. La mayoría de estos actos, entre comillas los pongo, de intimidación, buscan notoriedad. A veces no incluso para que se asuste uno, sino para dar un mensaje a otras personas, digamos. Sí, por allí la al que no te quiere y al que te quiere, o al que se preocupa, digamos, de alguna manera, de buena leche. Entonces, yo concretamente la sugerencia fue no hacer la denuncia por eso, sí tener después, a nivel particular, algún cuidado, comentarlo seguramente con algún policía mío o alguien que lo sepa, más allá que ya lo sabía el ministro de Seguridad, pero bueno, ordenó inmediatamente hacer la denuncia. No dejar pasar esto y hacer la denuncia. Se hizo la denuncia, yo pedí por favor que el tema se trate de mantener en el más en el máximo nivel posible de anonimato o desconocimiento para que no, justamente, para no darle, no hacerle el caldo gordo a los que lo han hecho. ¿Quién es? ¿De dónde viene la? ¿Hay una investigación en curso? ¿Se avanzó en algo? No sé, no fui a preguntar, digamos, espero que los chicos fueron de investigaciones, fueron al otro día a casa, estuve toda una mañana, pero 3 horas fácilmente contando qué había pasado, qué cosas raras ocurrieron los días antes, qué cosas fuera de lo normal, de lo común. Así que bueno, está eso a disposición de la justicia, de la fuerza de seguridad, pero para mí queda, y esto no quiero decirlo simplemente para de alguna manera como quitándole importancia, sino porque realmente es lo que creo. Creo que esto es un acto de una persona que quiere generar más hacia afuera de la persona que recibe la amenaza que hacia la persona que recibe la amenaza. Y cuando digo afuera, el entorno familiar, los amigos, la gente que se preocupa, los medios de comunicación, porque de hecho dio para que todo ese viernes, que era el viernes antes de las elecciones, se hable. Me han llamado radios de Buenos Aires, de Rosario, de Santa Fe, de Reconquista, de San Cristóbal, de Vera,
evidentemente una notoriedad muy grande. Uh-huh. Y eso normalmente al que por ahí está mirando y no tiene una función pública o no conoce bien el tema, dice, bueno, vieron que no hay que denunciar, que no hay que meterse, que no hay que estar, que no hay que decir, que no hay que opinar. Eso me parece más relacionado con eso, un acto de cobardía tal vez aislado, espero. Siempre que pasa este tipo de cosas, hasta que no se llega, digamos, al autor, sobre todo material, y seguramente lo sabés lo que te voy a decir, se abona a esa hipótesis y también se abona a la otra hipótesis, la del comúnmente llamado autoatentado, sí, la de... Sí, lo charlamos. Esa hipótesis también te debe haber llegado. Lo charlamos. Bueno, con la nata sucedió hace un tiempito atrás y en cuanto a lo... Sí, no, salvando las distancias, ¿no? Pero las dos teorías. Sí, no me lo han dicho a mí en lo personal, me han dicho otras cosas, pero sí, yo mismo lo pensé, digo... y por eso se lo pedí al ministro. Digo, esto lo puedo contar porque se lo pedí antes de hacer la denuncia. Digo, ministro, por un montón de cuestiones... las que dije antes, y también porque no quiero que se crea que como que uno se quiere victimizar, no por victimizarse, claro. Porque la verdad que creo que a nadie le puede llegar a importar que yo me victimice, pero sí lo que se genera uh-huh. una sobreexposición pública. Uh-huh. Digo, no es necesario si es por eso, porque veníamos de 15, 20 días de una sobreexposición pública, sí, muy grande, y si uno se pone a pensar y a leer... lo que escucha en algunos medios de comunicación, lo que ve en las páginas de internet, en los comentarios de las noticias, en el Facebook o en otras redes sociales, venía una escalada de violencia verbal o escrita, sí, digo yo, para con mi persona, pero no por ser yo, por ser Rolando Balfrascoli, sino por la función que uno ocupa, uh-huh, porque hoy el tema de la seguridad es el tema que más le preocupa a la gente, de buena leche y de mala leche. Sí. O sea, los que sufren, padecen y tienen miedo por lo que está pasando, después pongámoslo en contexto, a ver si es mucho, si es poco, sí, eso, y también es opinable. Sí. Y de los que de alguna manera intentan permanentemente poner ese tema como un eje de discusión social, sí, y generar con eso polémica, atracción para el programa tal o cual, y me parece que, digamos, de alguna manera era esto un corolario. Yo decía, o me pegan un palazo en la calle... o me termino peleando con alguien en alguna reunión porque la carga de tensión era muy grande, muy grande. Bueno, terminó siendo esto. A partir de esto, obviamente, no terminó en el palacio, Orlando, terminó en un piedrazo. ¿Hace cuánto que estás en esta función? ¿Cuánto un va? Un año y medio. ¿Un año y medio? Este tipo de amenazas sí es la primera. Ahora, ¿recibiste antes otro, sí, tipo? Muchísimo. ¿De, sí, qué, sí, de qué tipo? ¿Qué son? ¿Llamados telefónicos? No, lo son? Que charlábamos recién, los comentarios, sobre todo anónimos, sí, en determinados, sobre todo en lo que tiene que ver con el espacio cibernauta, digamos, en las redes y demás, ajá, en las distintas manifestaciones. Digo, Facebook, digo, comentarios en las páginas, en donde bien, decían, pero... no, las amenazas eran algunas solapadas y otras muy concretas, digamos. Le va a pasar que le van a matar a un hijo y va a ver si va a defender a los delincuentes. O sea, como eso, si uno defendiera... Eso ponía... Tengo de eso guardado, por suerte, los he guardado... A ver, no para el morbo personal, ahora, sino para decir, no, en algún momento, claro, a que, o le van a violar a la mujer, ya le van a violar a la mujer y van a ver entonces lo que se siente y va a entender cuando uno reclama pena de muerte, mutilación, uh-huh, a los delincuentes, uh-huh, lapidación. Entonces, la verdad, en ese clima es muy difícil hablar de seguridad y sobre todo gestionarla. ¿Uno qué hace? Yo en ese momento nunca hice ningún tipo de comentario... algunas personas que las conocí, sí se lo hice en forma privada. Digo, la verdad, no entiendo lo que... ¿Que las conociste personalmente? Que yo las conocía, entonces les he escrito personalmente. Y después siempre la retractación. No, bueno, en realidad no quise decir concretamente eso, pero lo que pasa que... Bueno, la verdad que uno le expresa lo que siente en ese momento. Pero bueno, me parece, Rodri, que es en lo que vivimos, de lo que no tenemos que acostumbrarnos. Esto lo hablábamos cuando estaba yo en la política... ciudadana, estrictamente, digo, uh-huh, en la función del Consejo, cuando era simple militante. Lo hemos hablado muchas veces con muchos medios de comunicación, con periodistas, con gente que trabaja en los medios, de la verdad que cómo uno a veces genera, con la palabra, con lo que hace, muchas reacciones violentas, digamos. Bueno, te me adelantaste. Me parece algo... que esto tiene que ver con eso. Está bueno, porque quiero hablar de un montón de cosas. Te me adelantaste algo que tenía para el segundo bloque, pero lo voy a seguir ahora, ya que lo planteas por este lado.
está esta disyuntiva y esta discusión, bueno, y yo formo parte también de ese mundo, en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia, quienes consideramos de que se genera violencia desde los medios de comunicación y quienes se plantean directamente desde el punto en el cual tienen como frase de bandera, digamos, yo informo lo que sucede en la sociedad. Yo soy un mensajero y no estoy haciendo absolutamente nada para generar mayor violencia. Mi opinión. Sí, tu opinión. Es que se genera mucha violencia a partir de todos quienes tienen la posibilidad de poner en agenda temas de discusión en la sociedad. Ustedes, digo los periodistas, uh-huh. pero no me quito el saco. Sí. También los políticos, digamos. Hoy, sí. creo que en este año sobre todo, nos repartimos muy parejo. Medios de comunicación y comunicadores sociales y políticos, la pantalla, ¿no? Sí, el la prime pantalla. Time. Y, sí, sí, ¿por sí, qué? La Porque es un año, fue un año, es todavía, un año eminentemente electoral en donde hubieron dos temas que descollaron. La seguridad, por sobre todo, y la economía. Volvió sí, a estar en discusión. Sí. En la economía se genera angustia, incertidumbre, corridas, preocupación, pánico, voto cuota, lo que sea. Y en materia de seguridad se genera miedo, concretamente. Y el miedo es generador de violencia. Esto no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, psicólogos sociales, sociólogos, gente que estudia, que está en la materia, comunicadores sociales, saben que el miedo puesto como eje de discusión, la inseguridad... Uh-huh. Haciendo un paralelo, ¿no? Inseguridad igual a miedo, miedo igual a violencia. Eso se genera. Y cuando además uno tiene un discurso irresponsable, no mide lo que hace. Una cosa es lo que vos decís, es decir, yo cuento todo lo que pasa. Bueno, yo te cuento, hubieron un montón de cosas positivas. Yo resalto en 5 horas de programa 35 hechos de inseguridad de los últimos 10 días y evidentemente ese programa es una explosión de miedo, de angustia, de violencia, de bronca, de pedido, de lo que sea. Entonces, obviamente que uno instala y genera a partir de ese poder que tiene una manifestación en la sociedad, una manifestación de miedo y de violencia. Eso pasa, está estudiado, no lo digo yo, está en todos los manuales de comunicación social. Y la otra forma de hacerlo es decir, ah, bueno, mira, yo abro el programa y que cada uno exprese lo que quiere. Claro, abrí el programa y los mensajes de texto, las personas que dicen, sí, sí. dicen cualquier cosa. ¿Y qué te dice el comunicador o la persona que tiene posibilidad de ponerlo en el aire? Yo no le quiero censurar la palabra a nadie, mi programa hace eje en la libertad de expresión, digan lo que quieran, yo no le voy a frenar. Bueno, sí. Eso, la verdad, no termina bien en ningún lado, incluso para el propio programa, para el comunicador social y para la sociedad. Entonces me parece que eso... tiene que estar en debate ahora. Yo tengo una posición tomada que es esta, que creo que sí que se genera mucha... Y los políticos lo mismo, ¿no? Con lo que dicen. Eliminás el anonimato a la hora de las participaciones y te a mí me encanta. Te disminuyen a nada, una expresión mínima. A nada. A una expresión mínima. Tanto en llamados telefónicos o mensajes de texto, en lo que sea la participación de las redes sociales. Es. Bueno, fue una de las cosas que hicimos apenas arrancamos cuarto intermedio teniendo la tribuna ciudadana. Y que la gente lo que quería plantear directamente lo planteé poniendo sí, la cara. Recuerdo. Porque me parece que es. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con. Cuando vos hablás de las críticas que recibís en las redes sociales y demás ante tal o cual tema, ¿notás que son? Porque yo estoy recordando tu anterior función como concejal, y en realidad siempre ha sido un tipo, ¿no? Que ha generado, si se quiere. Críticas o polémicas. Y políticamente incorrectas. O polémicas que ya vienen de antes, digamos, de esta función. Quizás sí, sí. En esta función, con los temas que te toca a abordar, la cosa se ha exacerbado. Sí, porque ahora te pegan de todos lados. En la anterior función, digamos, los que no compartían algunas políticas. Bueno, yo no tengo... prejuicio, ni no lo uso ni como campaña, ni como una exposición positiva de mi persona, sí. Y menos aún me hago cargo de los prejuicios. Yo pertenezco a una forma de pensamiento que es la izquierda tal vez latinoamericana, uh-huh. Ni siquiera es la izquierda nacional, eminentemente no es la izquierda nacional, tampoco es la izquierda del PC. ¿Por qué decís evidentemente no es la izquierda nacional?
O la izquierda nacional tiene una me parece que tiene hoy una forma y un canal muy claro. Porque la izquierda nacional también te critica. También. Por eso. Bueno, por eso, pero no lo digo por eso. Nada, yo tengo un pensamiento muy claro y que lo expresé primero antes de la política, lo expresé en la universidad. Mm. Fui militante de una agrupación hiperminoritaria en la facultad. Batallamos contra los monstruos de Franja Morada, del MNR, de Jaque, que en ese momento era una expresión del centro, sí, que terminó siendo después muy cercano al PRO. Pero después te terminaste juntando con lo de Franja en el Frente Progresista. Después estuvimos en el Frente Progresista, pero digo, y en la política también. Yo nací en la política escuchando los discursos revolucionarios de Elisa Carrió en el año 2001, cuando el país se desintegraba, ¿no? Cuando hablaba de la nacionalización de las empresas privatizadas, el juicio. No decía juicio siquiera la Corte Suprema, decía caducidad y cárcel a los miembros de la Corte y la mayoría automática. La recuperación del petróleo, la renta agraria, la regeneración de la Junta Nacional de Grano. Con esa Elisa Carrió que caminaba en batón las calles de Santa Fe, uh-huh, seguida por miles y miles de personas, sobre todo de la izquierda. Y ahí nos encontramos con nuestros amigos de la izquierda radical, de los radicales que no bajan las banderas, los radicales que trabajaban muy cercanos a las cuestiones laborales con la CTA, con el peronismo de base, el peronismo de izquierda, con el comunismo, la CTA, el socialismo. Y en ese momento empezamos a construir una idea, identidad política. De ese momento hasta ahora, muy relacionada con lo latinoamericano, muy relacionada. Bueno, después obviamente hubieron caminos distintos que tomaron diferentes personas con las que uno construyó. Entonces, bueno, uno viene de ahí y sostiene eso. Bueno, y en el derecho, Rodrigo, sí, en el derecho y en la función pública, tratamos de llevar ese pensamiento justamente a la actividad profesional, el tiempo en que estuve, por eso obviamente estuve más cerca de la defensa, pero Rolando, siempre que de otra cuestión, claro, y en la política también, tratando de plantear que es muy difícil en una ciudad muy acotado algunas políticas progresistas o de izquierda en el marco del Consejo. Y por eso me han pegado tantas veces por muchas cuestiones que impulsamos desde ahí. Teniendo en cuenta esto que estás planteando y tus antecedentes antes de llegar al Ministerio de Seguridad, de ideológica y políticamente ligado más justamente a la izquierda, a más de uno le sorprendió que el paso siguiente al Consejo Municipal sea el Ministerio de Seguridad, porque además inclusive antes fuiste crítico hacia ciertas cuestiones de la fuerza de seguridad, de la policía. ¿Te arrepentís de haber dado ese paso? No, había que hacerlo. Era un momento crítico. Ustedes, si recuerdan, la primera vez que yo estuve a punto de ser coordinador de seguridad del nodo, cuando no estaba creada la figura todavía y se me había convocado, lo hizo concretamente el abogado, compañero de la facultad, Matías Drivet, que era secretario de Seguridad Pública, uh-huh, una persona que viene con un perfil parecido al mío. De hecho, compartimos desde la facultad y luego muchos espacios políticos. Y veníamos de la sedición policial del 2013. ¿Se acuerdan? Diciembre del 2013, uh-huh, fue la sedición, sí, policial, un hecho durísimo en todo el país, no solamente en Santa Fe. Santa Fe tuvo el epicentro, sobre todo en Capital y en Rosario. Bueno, ese fue un primer momento y había una idea de avanzar sobre un plan de seguridad democrático que diera vuelta a 180 grados un montón de prácticas de la conducción política de la fuerza. Por algunas cuestiones, porque no estaba muy claro, no acepté en ese momento y fue después cuando de alguna manera volvimos a tener, cuando yo asumo en abril del 2014, veníamos de una ola de justicia por mano propia. O sea, uh-huh, se pedía a lo largo y a lo ancho del país. Sí, sí. ¿Se acuerdan las ejecuciones en la calle, digamos, los linchamientos? Sí, los pro-linchamientos. Exactamente, bueno. Entonces, anonimato y desde medios de comunicación, claro, también. Desde muchos medios de comunicación y bueno, tuvimos hechos de muerte. Tuvimos gente que se ha salvado, hechos donde después se escondieron, donde además de la barbaridad de pegarle a cualquier persona, culpable o inocente, sí. Posiblemente culpable o inocente, también se le ha pegado. Y se ha llegado a la muerte una persona que se terminó comprobando que era manifiestamente inocente. Entonces uno dice, bueno, son los momentos críticos en donde creemos algunos que pensamos lo que pensamos, que tenemos que estar cerca, bueno, de la cuestión de seguridad para plantear otro paradigma. ¿Y hoy te arrepentís de haber ingresado en ese lugar? No fue lo que uno esperaba, no fue lo que yo esperaba concretamente en un montón de cuestiones,
porque pensaba que íbamos a tener una continuidad en el ministerio con ese grupo que se había armado, un gabinete eminentemente joven, de personas que la mayoría vienen de la ciencia, venían de las ciencias sociales, con una extracción o con un marco conceptual ideológico concreto. Y ese grupo que me armase, bueno, Drivet no está más, ¿y quién más? Claro, la conducción, que era Matías, dejó de estar en octubre del año pasado. Claro. Y cambió, digo, ahí puede hacerse el análisis positivo o negativo, para gente del gobierno fue positivo, para otros fue neutro, para otros no fue tan bueno. Lo cierto es que nosotros en ese momento, a partir de ese momento, sí tomamos ya, tal vez no el rol de conducción y de gestación de la política pública, sino fuimos más a partir de ese momento personas que nos dedicábamos a de alguna manera cumplir con las órdenes o con las políticas que el ministerio bajaba más verticalmente, que antes que se construían de alguna manera más plural, más participativa. Y lo cierto es que hoy vuelve a estar en debate eso, para bien, digo, vuelve a estar en debate hacia adentro del propio ministerio, cómo terminar de cerrar lo que nosotros creemos, lo que yo creo en particular, va a ser, y esto obviamente, uno dice, está loco lo que está diciendo, yo creo que Raúl Lamberto, el ministro, va a poder mostrar, y el gobernador Bonfatti, cuando termine el 10 de diciembre su mandato, o días antes, los muchísimos avances en seguridad, sobre todo en el cumplimiento del plan democrático, de parte del programa, de parte de las metas, de parte de las políticas del plan de seguridad democrática, y de las que no se pudieron cumplir, o de las cosas que no salieron bien, se tiene que encargar el nuevo gobernador y el nuevo ministro que asuma, al cual de alguna manera estamos dando todos los insumos posibles para que forme su mejor política de desembarco, ¿no?, en el ministerio. ¿Qué haces vos? ¿Tenés ganas de largar? Estoy convencido. El 10 de diciembre es la fecha límite. Termina una función, termina el ministro que me ha convocado, termina el grupo de trabajo. ¿Pero porque vos querés cortar el 10 de diciembre cuando termina o porque directamente es lo que corresponde? A ver, supongamos que Lichi se dice el 10 de diciembre, quiero que sigas. No, a ver, eso hoy no está claro porque no... A ver, porque no... ¿Vos querés seguir en este lugar? Creo que es necesario, te lo decía en la radio, es necesario la oxigenación. Es un lugar complicado, digamos, muy complicado, de mucha tensión. Ayer terminamos, los vecinos de Barrio Martelosi. A ver, te invito a que generes una reunión en un barrio de Reconquista, hoy, 11 de la noche, con baldazos de agua cayendo, calles de tierra, en un lugar abierto. O sea, hay chapa en el techo y todo abierto, el Boxing Club nuevo. Y que vos tengas 50, 60 personas en ese lugar, hasta las 11 de la noche, y hasta que no dijimos, che, nos vamos porque no vamos a poder salir con los vehículos en la calle de tierra, o nos quedamos hasta mañana, y levantamos la reunión y la terminamos. Digo, así se termina un día común y normal en este lugar de trabajo. 11 de la noche, 11 y media, mañana en Barrio Malvinas, arrancamos a las 9, no sé qué hora vamos a terminar. Bastante distinta la jornada laboral a la del Consejo. Bastante distinta. Se arranca la mañana, tenés que recorrer todo el nodo, los problemas de seguridad tendrán matices, pero son Orlando, problemas fuertes. Bueno, dame un toque, tiro unos mensajitos, porque si no se me va y tenemos que hacer la primera pausa. Acá dicen, solidaridad a Rolando y su familia, repudio las amenazas que sufrió, que vienen de los sectores de las fuerzas de seguridad, dice este televidente, vinculados con el delito y también con los malos tratos a los jóvenes en los barrios. Y agrega, dicho esto, que no trate de sacar tirándole el problema a Gendarmería, porque no es la única fuerza descontrolada. Los azules, los verdes, investigaciones, droga comunitaria, todos pegan. Sí, nosotros, yo hasta sé quién es, y una persona con la cual hablamos bastante del tema. Me imagino. Sí, a ver, yo no toqué estrictamente el tema de Gendarmería. Lo de Gendarmería había sido, hasta uno no quiere llamar a testigo. Estábamos con la fiscal federal de Reconquista y el fiscal titular, la fiscal federal doctora Bruno Campaña, el fiscal provincial Rubén Martínez, vecinal, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social, vecinal de Luján, Nuevo Luján, Guadalupe, en una reunión, vecinos. Y cuando uno expresa políticas de prevención social del delito y te dicen, pará, Rolando, pero vos hablas de prevención social del delito, pero ayer pasó tal y tal cosa, los resultados fueron estos. Digamos, cuando uno termina de recibir esa información... Pasó tal y tal cosa, claro, que vinieron y nos... Hablaba de una fuerza de seguridad, independientemente de cuál. Entonces uno dice,
es necesario coordinar y trabajar, es necesario hacer de alguna manera amalgamar estrategias de seguridad distintas para que ni una ni otra se choquen y sobre todo se anulen. Entonces, para eso... Después de esa reunión, claro, hiciste el comunicado diciendo que... No, hice un comentario en un medio de comunicación. El medio decía, no, pero la gente quiere gendarmería. Yo te digo, pará, ¿qué gente quiere gendarmería? Obviamente, un montón de gente quiere gendarmería, la unidad de intervención barrial, la infantería, la táctica, sí, en el barrio, porque le da objetiva sensación de seguridad. Le da de verdad sensación de seguridad. Ahora, también es cierto que si no compatibilizamos, no trazamos una hoja de ruta y no trabajamos en conjunto, tanto las estrategias puras de prevención social del delito como las estrategias puramente reactivas y de represión te terminan generando problemas y terminan siendo ineficaces. No se sostienen ni una ni otra sola en el tiempo en un determinado territorio. Y eso es para gendarmería, para la policía nuestra, para la infantería. Digamos, cualquier medida que se tome sin ningún plafón de estudio, que sea meramente social para prevención del delito o estrictamente represiva y nada más que represiva, funcionaron en ningún lugar del mundo. Y eso, por favor, a los que les gusta opinar y que tienen tanto tiempo libre en internet, lo pueden leer. O sea, está escrito, las experiencias contadas, gobierno de derecha, gobierno de izquierda, gobierno más o menos... Déjame hacer una pausa. Toma un poco de agua. Hacemos una pausa, pausa y seguimos dialogando en este interesante mano a mano con Rolando Gal Frascoli. Quédate ahí. Tiempo perdido. Ya apagado. Me apagué. ¿O qué haces o qué hago? Pregunto. ¿Qué Las vacaciones del 99 fueron en la playa. Ah, es verdad, es verdad, como me voy a olvidar. No, aparte no pagaban nada. ¿Cómo no me voy a acordar si éramos 8 en un departamentito de 2x2? Viernes, ¿eh? No fueron las vacaciones. Sí, cuando armamos la pileta en el living. ¿Qué les pasa, muchachos? Nuevas hamburguesas Friar. Se cocinan rápido, se disfrutan muy lento. Friar, comida rica todos los días. Rotisería Wandar, comidas caseras elaboradas en el día. Viandas diarias, un plato distinto todos los días. Además, pizzas, empanadas, sándwiches, milanesas y una amplia variedad en sanguchería fría y postres listos para llevar. Envíos a domicilio. Rotisería Wandar, el verdadero sabor de la cocina tradicional. Rotisería Wandar, Ituzaingó y General López, teléfono 424877. Lubricentro del Soto Hermanos, distribuidor oficial Petronas, el lubricante oficial de grandes marcas como Fiat, Iveco y New Holland. Revisión y service completo de tu vehículo, alineación y balanceo, venta de amortiguadores, accesorios y perfumería automotor, toda la línea de neumáticos Kumho. Ahora también hacemos el cambio de aceite a tu moto. Vení a conocer este nuevo servicio. Lubricentro del Soto Hermanos, el service que tu vehículo estaba esperando. Rivadavia 1430, teléfono 420017. Los nativos digitales, llamados también niños, traen incorporados el chip que les indica cómo manipular todo tipo de aplicaciones de cualquier objeto tecnológico que quede frente a ellos. Pertenecen a una nueva generación, la generación Tecno. Para este Día del Niño, encontrá en Chemes todos los regalos que quieren los chicos de la generación Tecno. Además, podés ganar uno de los 5 Volkswagen Up que regalamos este año. Chemes, prendete a lo nuevo.
Acércale confort a tu hogar con Norte Muebles. Todos los artículos que necesitas o buscas en un solo lugar. Norte Muebles, electrodomésticos en general, muebles, colchones, cocinas, camas y todos los artículos necesarios para vivir mejor tu casa. Financiamos tu compra con créditos personales a sola firma y aceptamos todas las tarjetas de crédito. Norte Muebles, Boulevard Perón, 2125 Reconquista. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, hey. Muy bien, estamos de vuelta, segundo bloque. Largo se ha hecho el primero, bueno, pero más que interesante. Ya voy a ir con algunos mensajes que voy a ir metiendo en los distintos bloques, así no nos quedan después todos para el final. Hablábamos de lo que tiene que ver con los medios de comunicación y la generación de la violencia. Y te quiero traer a otras cuestiones, como por ejemplo lo que tiene que ver con las cámaras de seguridad. Ahora Avellaneda, Dionisio Scarpini y compañía han anunciado esta semana más cámaras de seguridad para la ciudad. Reconquista tiene las suyas. Ya hemos inclusive discutido acerca del tema. Yo estoy en una posición distinta a la tuya. ¿Vos bancás esto como una medida? Sí, una medida, una herramienta. No es la solución. No es la solución concreta a ningún problema concreto de la sociedad. Te voy a hacer una pregunta. Pero es una herramienta. Desde que se han instalado las cámaras, sí, vos como titular en materia de seguridad y demás, ¿cuánto han utilizado las cámaras para resolver algún delito? No te lo puedo contestar tanto yo, sino más los fiscales. Ustedes saben que nosotros llegamos hasta un punto, claro, y los que lo revisan, a ver, hoy tiene la Fiscalía Provincial, tiene el acceso directo con las cámaras de la municipalidad, sí, y lo tienen también la gente de la Policía de Investigaciones. ¿Es la panacea para revertir? Mira, hoy hablaba con el gobernador electo, con gente del gabinete del gobernador electo de Mendoza. Ajá. Creo que es profesor Cornejo. ¿No? Cornejo, el gobernador. ¿Qué, te estás por ir para allá? No, nosotros tenemos una relación con gente del Ministerio actual de Seguridad, del kirchnerismo, uh-huh, que tiene que ver con asesoramiento en algunas cuestiones, y lo charlábamos con gente del equipo por otro tema. Y él me decía, recordando los pasos como concejal, que habíamos estado, sí, viendo el proyecto Mendoza de cámaras de seguridad. Sí, porque vos estuviste en esa. Una también. Cosa es lo que está terminado. Puede ser algunos lugares de Santa Fe y Rosario, lo que es Tigre, lo que es Mendoza, que tienen una fenomenal estrategia de videovigilancia, sí, y que la ponen directamente en función de prevención del delito. Sí. Y para lo que es la fase represiva, para poner a disposición de la justicia para poder encontrar a los, ajá, en principio, sospechados de cometer un ilícito. En donde vos tenés montado un esquema pero de videovigilancia completo. Claro, pero para completo, eso necesitas monitoreo. Claro, para hacer prevención. Para hacer la parte de la fase represiva, no. La parte punitiva del Estado para poner a disposición de la justicia, no. Lo podés hacer después del hecho. El tema es que para mí no nos va a terminar de cerrar y no va a terminar siendo, hay que hacerlo, porque te sirve, porque es una herramienta más. A ver, ¿más policías solamente solucionan el problema de seguridad? No. ¿Más cámaras o cámaras solucionan el problema de seguridad? No. ¿Más patrulleros? No. ¿Más juzgados, más cárceles, más fiscales? No. Hay cuestiones integrales. Ahora, si te van faltando todas o si todas las herramientas son pocas, y vas a tener serios problemas. El de la cámara es un proceso, se va a imponer en todo el país. Y si uno lo utiliza con una estrategia y lo utiliza sobre todo de manera democrática, no va a haber problema. Lo mismo que sería hoy discutir
la necesidad de tener o no policía. La policía tiene que estar en función de un plan democrático de seguridad, si no, no sirve. Las cámaras lo mismo, y te va a terminar sirviendo. Si haces integralmente, si vos monitoreás y observás, y si no lo haces, por lo menos para la parte de ponerla a disposición de la justicia. Ahora, Reconquista y Avellaneda están dando pequeños pasos. La teoría esta es, ¿cuál es el límite, digamos? ¿Cuántos policías son los necesarios para que una sociedad se sienta segura? Porque se piden más. ¿Cuántas cárceles son las necesarias para que justamente parte de la sociedad, no voy a utilizar el término la gente, parte de la sociedad que se siente insegura, se sienta segura? ¿Esto es una cuestión ideológica, sí, puntualmente, o es una cuestión de no querer afrontar una cosa mucho más profunda que tiene que ver con la exclusión? Hoy, con la cantidad de policías, cárceles e infraestructura puesta en función de seguridad, si tuviéramos una mejor educación, ahí nos van a empezar a putear los dos. Si hoy tuviéramos una mejor educación, un mercado de trabajo más justo, una economía más integradora y menos excluyente, y si fuéramos menos consumistas como pauta de vida, ¿no? Hoy para vivir tenés que consumir. Sí. Si esas cosas estuvieran corregidas, amoldadas, si no existiera exclusión o la exclusión estuviera controlada, acotada, si no tuviéramos una sociedad puramente de consumo como pauta de existencia y como pauta de ser, sí, y si tuviéramos una mejor educación y un mejor mercado de trabajo, te sobran los policías que tenés, las cárceles que tenés. ¿Qué pasa? Nos está faltando más trabajo y mejor, más escuelas, más educación, más salud, menos exclusión y achicar fundamentalmente la brecha que hoy separa a los que más tienen de los que menos tienen. Está claro que esa es la salida. Ahora, respuesta del tipo al que le robaron hoy, del que le robaron ayer, de la persona que labura 14 horas por día y que llega a la casa fundida. Respuesta para ello, hoy tenemos una situación coyuntural que abordar. Tenemos una situación de inseguridad en muchos lugares del país que ha pasado, a ver, no digamos niveles tolerables, que se ha hecho intolerable para la mayor cantidad de la gente. Y te voy a decir algo que yo observo estando en la mayoría de las reuniones, yendo a un montón de lugares, de gente de clase media, que es el motor de las políticas inclusivas históricamente en la Argentina. ¿Cuál fue el motor de las políticas inclusivas? O debería ser, si pensamos en términos de clase social, digamos. Y la clase media, la que tiene que impulsar por más y mejor trabajo, por más educación, por más salud, por más inclusión, por menos brecha. La clase media y sobre todo los jóvenes. Hoy, donde ha calado muy fuertemente, muy hondamente, el tema de la inseguridad, y donde ha calado un discurso fuertemente represivo, de intolerancia y de hastío ante las situaciones de inseguridad, es en la clase media y en los jóvenes. Sobre todo jóvenes que han entrado en el mercado de trabajo, que están formando su familia y la han formado. Entonces, la verdad que tenemos una situación complicada. Los motores de una política distinta en materia de inclusión son los que hoy no están viendo, creo que más allá de la coyuntura, porque hoy son los que están sufriendo más de cerca. Digo, las clases bajas son las que sufren muchísimo más de cerca la inseguridad, muchísimo más de cerca. Pero no tienen tal vez un canal de expresión fuerte como los medios de comunicación, que sí es el que ocupa y al que llega el medio de comunicación masivo. Y cuando lo tienen es porque son utilizados. Entonces, tenemos esa cuestión, hay que resolverla. Entonces, hay que dar una respuesta. La respuesta es, tenemos hoy que tener más y mejores policías. Tenemos que tener una ubicación geográfica mucho más democráticamente repartida, geográficamente repartida de nuestras unidades de orden pública. Hablo de la región y hablo de la ciudad. Y tenemos que completar un esquema de seguridad a partir de las comisarías, de todo el lugar en donde la gente pueda sentir que encuentra seguridad por estar, porque tenemos en muchos lugares dotaciones mínimas de personal que no permiten, a ver, ni siquiera inseguridad. En algunos lugares, si se va el policía a atender un accidente de tránsito en La Gallareta, en Villa Ana, en Las Garzas, a acompañar una ambulancia del SANCO, del centro de salud, tiene que cerrar la comisaría. Entonces ya no estamos hablando del reclamo populista para la clase media de seguridad, represión, más policía. Estamos hablando de situaciones mínimas y elementales. De una madre que resuelve su problema de miedo porque tiene una exclusión del hogar de su pareja, yendo a la comisaría. Y si no encuentra respuesta, ahí no estamos hablando de nuevo, la clase alta, la clase media, reclamando seguridad. Situaciones
mínimas en donde el servicio de seguridad presta un servicio social también. Entonces estamos resentidos en eso, hay que trabajar, hay un compromiso. A ver, no en vano se han inscrito 9.000 personas para la Policía de la Provincia de Santa Fe, va a haber una convocatoria de un poquito más de 3.000, y bueno, y obviamente creo que el ministro Lamberto y el gobernador Monfatti piensan para el nodo un fortalecimiento de su capacidad, sí, de respuesta a partir de más policías. Y tienen que ser parte de una herramienta mucho más integral. Cuando, ¿no? cuando declaraste lo que declaraste en materia de gendarmería, ¿recibiste un reto de arriba de parte del gobierno? No, provincial. No. Sí, un pedido de explicación, obviamente. Che, ¿por qué se dice? Claro, que está bien eso. ¿Bajo un cambio? No, un pedido de explicación, digamos, a ver por qué se dijo eso en su momento y cuál era el contexto. Porque muchas veces le llega a las personas que están en función de gobierno en la provincia, los titulares. Sí, claro. Y vamos a leer todo lo que se dijo. No, bueno, entonces la explicación se la dio en ese marco, digamos. En un marco más integral, y hubo una respuesta absolutamente positiva. Y esto es, vieron, no es, entonces el gobierno de la provincia de Santa Fe banca a este loquito que dice que se vaya a gendarmería. No, en realidad este loquito no dijo en ningún momento que se vaya a gendarmería, sino que planteó otra cosa. Y el gobierno creo que lo entendió, y de todas maneras, obviamente, está visto todos los días que se apuesta a la coordinación. Y además está, Rodrigo, y para terminar este tema yo, si nosotros no coordinamos el futuro gobierno nacional y provincial, estrategias en materia de hoy lo que también preocupa mucho a la gente, el narcotráfico, ¿se puede pensar en seguir trabajando de manera dislocada ministerios de seguridad nacional y provincial, fuerzas de seguridad nacional y provinciales, al servicio de una única justicia que es la justicia federal? No lo digo yo, lo dice el juez de Reconquista Federal, lo dice la fiscal federal de Reconquista y lo dicen un montón de operadores judiciales federales. Hay que coordinar. Si no se coordina y trabaja en conjunto, vamos a seguir fracasando. Rolando, acá en un mensaje, bueno, después te voy a pasar fuera de aire porque no sé si da para pasar o no la dirección exacta que están mandando, pero le digo al televidente que se lo vamos a pasar. En una esquina, están instalando un casino clandestino en estos momentos, dice, es para que sepas y puedas preguntar, nos manda en este caso el televidente, dice, el banquero es el mismo que tiene un negocio en el centro de la ciudad de Reconquista, a 3 cuadras de la policía. Yo después te paso los datos, pero lo tomo como persona, punto. Son las, vamos a decirlo, las personas que comen rodeadas de más cantidad de gente y de aduladores en los, tal vez en los restaurantes más importantes de nuestra ciudad. Y están rodeados, ¿no? De abogados, de periodistas, de mecánicos, de carpinteros, de amigos. ¿Querés que nos pongamos a charlar acerca de la condena social? ¿Por qué no existe la condena social? No existe para nada. ¿Por qué no existe la condena social? Son los grandes señores, de la ciudad o de las ciudades. Eso también no nos pasa solo a nosotros. Bueno, lo que el compromiso el compromiso. ¿Por qué eso no existe? ¿Por qué el tipo que y que sabe todo el mundo, digamos, y toda la ciudad que la guita la gana de mala manera o de una forma ilícita, si se quiere, en el terreno que sea, digamos? No solamente el juego, también de la carne clandestina. Por eso digo, ni hablar. Del contrabando. Ladrones de guantes blancos, declarando quiebra y, bueno, podemos seguir. Hay uno muy bastante famoso de hace unos días atrás. Y andan por la calle y la condena social no existe. O por lo menos, capaz que sí existe, pero no como uno esperaría que sea. Sí, es verdad, es síntoma de una sociedad enferma, digamos, ¿no? Ambivalente, de doble discurso. Contradictoria. Pero bueno, a ver, un compromiso. Yo lo charlaba... Le digo al televidente que después te doy fuera de ahí. Lo charlaba, no hay problema. Porque además se relacionan muchas cosas. Y a esto me llevó... En lo particular me han hecho llegar alguna crítica. Porque a veces uno dice que el submundo del juego, sí, o cualquier submundo de ilegalidad empieza de alguna manera y termina en el delito. Muchas veces. El delito en sus distintas manifestaciones. Sí. Y así como en algunos lugares podemos atar juego, prostitución, droga, en algunos otros lugares podemos decir juego, lavado de dinero. Sí. Apuestas, carreras, sí, lavado de dinero. También es un delito el lavado de dinero. Sí, sí. En la cadena me juego más yo a la segunda opción que a la primera. Sí, tenemos, por lo menos en relación al juego. Mira, tenemos varias cosas detectadas y ojalá que podamos antes de que... Eso lo digo con total sinceridad y franqueza. Ojalá que antes de que termine la función
podamos demostrar algunas conexiones. Ojalá que así sea. En cuanto a las lavado de guita, juego clandestino. Bueno, de hecho, hay algunos apellidos que son Vox Populi y que vos en donde te sentás hablan de tal o cual, ¿viste? Y bueno, que son estos que vos decís que en un restaurante los ves sentados de todas las al lado como. Mirá, de alguna manera nosotros podemos demostrar en una causa que no fue conocida, no fue tan comentada, fue la de las más importantes de la provincia, la hicimos con nuestro equipo, participé personalmente, actuó el juez federal de Reconquista en casi el 80% de la causa con el fiscal Salún, sí, y en un 20% el final, el definitivo, donde había que poner también de la doctora Bruno Campaño, que es parte del equipo de Roberto, de Roby. Sí. Una causa que fueron 25 allanamientos, fueron más de 6 ciudades, participaron 300 policías, uh-huh, y siempre nos piden algo más que el vendedor barrial. Sí. Que en nuestro caso es difícil de encontrar algo más que el vendedor barrial, porque ese vendedor barrial, ojo, tiene poco stock, sí, ya, pero ya, te está comprobado en los papeles. Ya lo discutimos ahí. Pero hemos tenido vendedores barriales de poco stock que compraban 20 kilos dos veces por semana. O sea, 20 kilos dos veces por semana son 40 kilos a la semana, son 120 kilos al mes. Es un movimiento importante. Está, digo, documentado, están puestos a disposición de la justicia. Pero en el caso de esta causa, que es la causa que tenía su eje en la ciudad de Crespo, sí, de un personaje, ¿no? Una persona que está puesta a disposición de la justicia, la causa Repeto, es una causa en donde el principal investigado tenía campos, caballos, casas, autos, armas, guita. Era grosso, digamos. Entonces, y eso se desbarató. Así como ese grosso, ¿no hay grosso acá? Puede haberlos. Puede haberlos. El mercado de Reconquista tiene una característica. ¿Ese no sería un golpe de efecto importante? Uno querría hacerlo. Uno querría hacerlo. ¿Y qué es lo más complicado para llevarlo a cabo? Encontrarlo, digamos. Evidentemente las personas, el mundo del tráfico de estupefacientes en nuestras ciudades es un mundo de anarquía, de atomización, de auto. ¿Cómo se dice cuando ¿en uno? ¿En serio están de autoabastecimiento o de abastecimiento grupal, uh-huh, de uno tapa el hueco del otro? Digamos, eso también. En una ciudad tan chica, donde vos donde te sentaste dicen, te tiran tal apellido, y este maneja merca. Y es de los grosos, nunca lo agarra, nunca cae. ¿En serio es tan complicado agarrarlo? Es complicado, te digo, porque la investigación federal tiene una marca. A ver, el Juzgado Federal de Reconquista y la Fiscalía Federal, bueno, el 19 de agosto tenemos una de las tantas jornadas de coordinación. ¿Ves? Sí. Cuando uno hace jornadas de coordinación para el laburo y las pedís, no te dicen, ¿por qué está diciendo eso? Porque ¿quiere que se vaya el Juzgado Federal? No, nosotros decimos, coordinemos, y lo ha pedido el Juzgado Federal, la Fiscalía, y tenemos un equipo de trabajo que funciona muy bien. Juzgado Federal, Fiscalía Federal, Fuerza de Seguridad Provincial, con la coordinación de la Secretaría de Delitos Complejos y de la representación del Ministerio, que en este caso me cabe a mí. El 19 tenemos otra de esas jornadas, se trabaja y con todas las brigadas. Está bien. Pero te quiero decir esto. Sí. Eso da como resultado que nosotros sepamos cómo tenemos que trabajar. Hoy, ese Juzgado Federal de Reconquista y esa Fiscalía tienen un superior inmediato que controla todo lo que hace la Fiscalía y el Juzgado, que es la Cámara de Resistencia. Tiene un umbral de constitucionalidad y un criterio para la materia del tráfico de estupefacientes que es muy duro para el Estado en su rol de persecución. O sea, te quiere decir, te pide mucho. A ver, vamos a ver si es tráfico, vamos a ver si es comercialización, vamos a ver si es transporte. Digamos, tenés que juntar elementos de prueba y una investigación tan bien llevada para que después no termine todo ese trabajo jurisdiccional, termine en la nada, porque tiene un estándar de constitucionalidad muy alto. Y eso, a ver, eso agarran, es difícil de explicar. Por eso tenemos causa. Cuando agarran al pibe en la plaza con un faso. Se termina, eso no existe. Nosotros no lo hacemos. Las fuerzas de seguridad especiales de la policía, de la Brigada de Drogas de la provincia de Santa Fe, tiene como estándar y como eje de trabajo a partir de la Secretaría de Delitos Complejos no perseguir el consumo en la calle. No lo hacemos. Y si vos revisás y charlás con la fiscal, te va a decir, nosotros le decimos a todas las fuerzas de seguridad que trabajan para la Fiscalía Federal que no se persiga, porque está despenalizado, pero además tampoco el vendedor del menudeo. Pero vos sabés que eso está bien. Del menudeo. Las causas que se han llevado adelante pueden tener
críticas desde el punto de vista de la cantidad y algunos casos particulares de sospecha de que no estábamos hablando de vendedores o comercializadores de estupefacientes. Había duda, hay duda. También. Pero toda la mecánica y el eje de investigación... Pero vos sabés que se sigue criminalizando al consumidor. Y se sigue criminalizando. Bueno, por eso digo, que respondan quienes van a perseguir en la calle a chicos que están consumiendo o que hacen el suministro social, digamos. Que otra de las figuras que hoy existen, que está discutida, pero que existe, que no tiene que ver con la comercialización de estupefacientes. Nosotros no lo hacemos. Hacemos la segunda pausa, recién segunda pausa, hora 23. Tenemos mucho de qué hablar. Hay tema de la semana también. Quédate ahí, seguimos aquí en Cuarto Intermedio. Siempre compraron cipayos que traicionan la verdad. Todas las tardes, en la 88.1, se abre la grieta, donde se discuten todos los temas, sin letra chica. A partir de las 16, actualidad, política, espectáculos, deportes, entrevistas y demás yerbas. La Grieta, un dinámico show de noticias con muy buen rock and roll. La Grieta, somos lo que hacemos. ¿Sabía que la carne de cerdo es sana, saludable y sabrosa y que nos aporta un alto grado de proteínas, minerales y vitaminas y que además es una carne muy baja en materia grasa? Super Cerdo le ofrece los más variados cortes, pulpa, costeletas, marucha, costillas, pechito, bondiola, solomillo o lo que prefieras para que tus platos sean ricos y nutritivos. En Super Cerdo garantizamos la óptima calidad en todos nuestros cortes. Acérquese a cualquiera de nuestras dos direcciones, San Martín y Newbery o San Lorenzo 1208, casi esquina Rivadavia, Reconquista. Pan y Manteca Sandwichería. 10 años ofreciendo nuestros excelentes productos. Evolucionamos para poder brindarles la mejor atención con las máximas medidas de seguridad e higiene. Sándwiches reconocidos por su variedad y calidad. Además, lomitos en pan francés, torpedo y miga. Pan y Manteca Sandwichería, el Carribar modelo de la ciudad. Hicimos 15.000 metros de pavimento en la ciudad, 80.000 metros de red de agua. Estamos haciendo 1.200 metros de pavimento en Olesio, 1.000 metros de pavimento, iluminación especial y desagües pluviales en Ireneo Faccioli. Haremos iluminación en calle Lisandro de la Torre desde Ruta 11 a Ruta al Puerto. Reconquista, una ciudad en constante crecimiento. Profesional y efectiva en la industria gráfica. En Mercado Modelo acompañamos siempre la economía familiar, brindando los precios más bajos. Todos los productos para tu canasta familiar, carnes y lo infaltable, la mayor variedad en frutas y verduras. Y como siempre, a la mitad de precio. Mercado Modelo, lo natural. Te hace bien. Mercado Modelo, Roca 1172, Reconquista. Cuando vengas a Buenos Aires, te vas a encontrar con un poco de todo el país. Empezando por el obelisco, que lo diseñó un tucumano, hasta el sabor inigualable de estas empanadas sanjuaninas. Porque todos y cada uno de los que llegan le suman algo a la ciudad. Como la risa contagiosa que trajo este rosarino. O el ritmo del cuarteto, que viajó desde Córdoba al Luna Park derechito sin escalas.
o el tango de Piazzolla, que llegó desde Mar del Plata. Como Vilas, que hizo del tenis un arte. Y si hablamos de arte, nos quedamos cortos. Basta con ver la cantidad de murales de la ciudad hechos por artistas de todo el país. Por eso Buenos Aires es realmente la ciudad de todos los argentinos. Porque no importa de dónde vengas ni cuánto te quedes. Una vez que vos y Buenos Aires se encuentran, algo bueno siempre sucede. Vení a visitar la ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. No compres los domingos. Si vos no comprás, nadie vende. Y así, nadie abre. Como la gran mayoría, los empleados de comercio queremos compartir el domingo en familia. Apoyá el descanso dominical. Nuestra familia te lo agradece. Es una invitación del Centro de Empleados de Comercio de Reconquista. Tercer bloque, vamos a ir rápido con lo que nos queda. Tenemos ping-pong todavía. Bueno, vamos a ver si llegamos a meter todo. Le vamos a dar prioridad a lo que nos plantean los televidentes del otro lado. Tema de la semana, después de la presentación, lo que dejaron las PASO, las primarias en materia nacional, sobre todo en cuanto a el resultado del Frente Progresista Cívico y Social. Lo agarramos hoy al vicegobernador Jorge Gen y le consultamos con otros colegas sobre el tema. Presenta este espacio... Friar, ofertas para Reconquista y Avellaneda. Ofertas imperdibles. Probá los nuevos cortes seleccionados envasados al vacío, ahora más chicos. Compra orgulloso, compra lo nuestro. Calidad y mejores precios, bien cerca tuyo. Sí, yo por lo menos, por lo pronto, puedo decir a quién no votaría, digamos. La verdad que en una elección fuertemente, digamos, direccionada a lo presidencial, con una escasa cultura del corte de boleta, decir, explicitar, manifestarse, más allá de quién a quién uno va a votar, explicitar que uno va a votar a Macri en este contexto, me parece que termina siendo... funcional a Reutemann por el caso corte de boleta. Digo, la verdad que yo soy de los que sostengo y hace mucho tiempo de que Sanz ha tomado la peor decisión y ha llevado al radicalismo a la peor decisión de su historia, que es hacer una alianza con un partido con el PRO que en porotos, y por decir, discúlpenme la vulgaridad, no expresa más que cuatro barrios con chetos de la Ciudad de Buenos Aires, porque no ha ganado ninguna provincia, porque en la elección con Lustó son en cuatro localidades donde solamente se ha impuesto. La verdad que yo lo escuchaba a Sanz como actor de reparto en esta elección que va contra natura de lo que piensa el radicalismo alfonsinista, y él decía que estaba feliz. A mí me dieron ganas de llorar. Evidentemente hay una información que no compartimos el presidente del partido con el radicalismo santafesino. Uh-huh. ¿A Macri no votás? ¿A quién sí? No, por eso yo digo, nosotros vamos a votar al Frente Progresista Cívico y Social. Yo quiero decirles que más allá de quien cada uno elija como candidato a presidente, nosotros queremos decirle a todos los santafesinos y santafesinas, a todos los amigos de Reconquista, de Avellaneda, de que es necesario defender a la provincia de Santa Fe, que tanto Wiener como el caso de Marcucci son personas que están consustanciados con el gobierno de la provincia de Santa Fe, que van a defender la necesidad de que cobremos una deuda que la nación mantiene con la provincia, que es mucha plata, muchachos, que permitiría muchas obras y repensar el sistema de coparticipación. Reutemann no habló en la Cámara de Senadores en los últimos tiempos, no sabemos qué es lo que piensa con esto, y es ahí donde vamos a poner el esfuerzo. Por eso vamos a salir a buscar el voto de los santafesinos y santafesinas. Reconocemos que el corte de boleta nos perjudicó, esto no es cuestión de buscar excusas, porque la gente siempre dice algo con el voto.
pero entendemos que algo tuvo que ver, esto de que, por ejemplo, en tercer lugar haya salido una persona que nadie, estoy seguro que ustedes tampoco conocían, que era el candidato senador, pero no por desprecio, digo, no por faltarle respeto a nadie, sino porque en realidad la gente había votado por ese, en ese caso, a Massa. Yo conozco gente muy cercana a nosotros que decía, bueno, yo a nivel nacional, Jorge, voy a votar a Massa, voy a votar a Macri, y cuando se encontraron con este sistema electoral que atrasa, terminaron votando otra cosa. Pero entonces, primero, autocrítica, ver en qué cuestiones podemos mejorar y darle un claro mensaje a la gente que vamos a trabajar para que Wiener, que fue el que empezó todo este proceso de transformación, que empezó a saldar una deuda con el norte, no lo vamos a dejar solos. ¿Pero por dónde pasa la autocrítica? Aparte del tema de la boleta. No, digo, en principio quizás tendríamos que haberle prestado un poco más atención, quizás creíamos que Wiener por sí mismo, por la fortaleza electoral, podía garantizar que haya una elección mejor. Cuando acordamos en el Frente Progresista Cívico y Social una boleta corta, fue para sostener la provincia, porque realmente ganamos por una escasa diferencia. Si no hubiera habido ese acuerdo, no se hubiera generado la sinergia posible para que podamos sostener esa mínima diferencia que nosotros tenemos. Bueno, esa decisión de boleta corta tuvo su consecuencia en el escenario nacional. La última, esto que ha sucedido en estas elecciones y lo de la convención en Gualeguaychú y lo que se avecina, ¿significa el fin del Frente Progresista Cívico y Social, por lo menos como se lo conoce con las fuerzas que lo integran? No, el comienzo de un Frente Progresista Cívico y Social Nacional, porque si algo da cuenta esta elección es que faltaba una alternativa progresista y de calidad institucional. Hoy parece que la disyuntiva es populismo versus república. Y yo les puedo decir de qué república me habla Macri cuando la primera medida populista que toma cualquier persona que quiere encarnar esto es, por ejemplo, buscar a actores, actrices o humoristas para que lo representen. Torres del Cel expresa un populismo de derecha y esto va, digamos, es absolutamente contradictorio con este planteo de república que plantea Macri. Senador Jorge Gen, cortito, Rolando, que tengo que meter dos tandas más todavía, dos pausas. Una opinión, una reflexión acerca de lo que fue la elección del Frente Progresista Cívico y Social del día domingo. Me parece que hay un corolario a la indecisión de en su momento de no definir justamente que Wiener sea el candidato a presidente, y se baje. Sostener la construcción del FAP a nivel nacional, con el resultado que fuese. Digo, tal vez no hubiese cambiado mucho, pero en una elección donde se disputa la presidencia y en donde había tantas miradas puestas en candidatos a presidente, no jugar esa pelea o jugarla muy tibiamente con Margarita o con los cortes de boleta, fue un en términos electorales un suicidio, digamos. Como se dice, en el barrio te dicen gonca. Sí. No, eso lo dijiste vos. No, la indecisión me parece que pasó por otros lados. Pero bueno, hoy es el resultado que tenemos. ¿Pasó la indecisión? ¿Pasó por otros lados? Sí, porque... Quiero hacer la corta, pero me da repreguntas. La Unión Cívica Radical, con lo que se sospechaba, terminó siendo después el acuerdo con Macri. Hacemos una pausa, quédate ahí. Venimos, hay mensajes, consultas, parte política, ping-pong. Si llegamos, también metemos, dale. La Unión Cívica Radical. Prefiero nunca naufragar. Y el paso doble de Punk avisa que el tercio del medio está por empezar. A las 9 si no llueve te espero en el bar para empezar a olvidar. Cuando estuvimos en África por última vez estaba clareando y trajimos chocolate caliente, donde hay poca diferencia entre el vendedor y el cliente. Mi último desayuno del fin del mundo fue de I've been waiting to stop.
Pan y Manteca Sandwichería. 10 años ofreciendo nuestros excelentes productos. Evolucionamos para poder brindarles la mejor atención con las máximas medidas de seguridad e higiene. Sándwiches reconocidos por su variedad y calidad. Además, lomitos en pan francés, torpedo y miga. Pan y Manteca Sandwichería. El Carribar modelo de la ciudad. Lubricentro del Soto Hermanos, distribuidor oficial Petronas, el lubricante oficial de grandes marcas como Fiat, Iveco y New Holland. Revisión y service completo de tu vehículo, alineación y balanceo, venta de amortiguadores, accesorios y perfumería automotor, toda la línea de neumáticos Kumho. Ahora también hacemos el cambio de aceite a tu moto. Vení a conocer este nuevo servicio. Lubricentro del Soto Hermanos, el service que tu vehículo estaba esperando. Rivadavia 1430, teléfono 420017. Prevenir es una decisión inteligente y una tranquilidad futura. Cementerio Parque Fuente de Paz. La paz vive en la naturaleza. Consúltenos por planes para una persona desde 75 pesos y para parejas o matrimonios desde 98 pesos. Fuente de Paz. Teléfono 03482-426-300. Belgrano 1039. Reconquista. Hicimos 15.000 metros de pavimento en la ciudad, 80.000 metros de red de agua. Estamos haciendo 1.200 metros de pavimento en Olesio, 1.000 metros de pavimento, iluminación especial y desagües pluviales en Ireneo Faccioli. Haremos iluminación en calle Lisandro de la Torre desde Ruta 11 a Ruta al Puerto. Reconquista, una ciudad en constante crecimiento. Acércale confort a tu hogar con Norte Muebles. Todos los artículos que necesitas o buscas en un solo lugar. Norte Muebles, electrodomésticos en general, muebles, colchones, cocinas, camas y todos los artículos necesarios para vivir mejor tu casa. Financiamos tu compra con créditos personales a sola firma y aceptamos todas las tarjetas de crédito. Norte Muebles, Boulevard Perón, 2125, Reconquista. Rotisería Wandar. Comidas caseras elaboradas en el día. Viandas diarias. Un plato distinto todos los días. Además, pizzas, empanadas, sándwiches, milanesas y una amplia variedad en sandwichería fría y postres listos para llevar. Envíos a domicilio. Rotisería Wandar. El verdadero sabor de la cocina tradicional. Rotisería Wandar. Ituzaingó y General López. Teléfono 424877. Las vacaciones de 99 fueron en la playa. Ah, verdad, sí. Verdad, como me voy a olvidar. No, y aparte no pagaban nada. ¿Cómo no me voy a acordar si éramos 8 en un departamentito de 2x2? Piernas, ¿eh? No fueron las vacaciones. Sí, cuando armamos la pileta en el living. ¿Qué les pasa, muchachos? Nuevas hamburguesas Friar. Se cocinan rápido, se disfrutan muy lento. Friar, comida rica todos los días. Los nativos digitales, llamados también niños, traen incorporados el chip que les indica cómo manipular todo tipo de aplicaciones de cualquier objeto tecnológico que quede frente a ellos. Pertenecen a una nueva generación, la generación Tecno. Para este Día del Niño, encontrá en Chemes todos los regalos que quieren los chicos de la generación Tecno. Además, podés ganar uno de los 5 Volkswagen App que regalamos este año. Chemes, prendete a lo nuevo. Estamos de vuelta, parte final, quedan 10 minutos de programa, tenemos una tanda más, así que vamos a ir rápido con lo que nos queda en materia política. Estoy pensando, ¿vamos a hacer el ping-pong? No pongas el caballo. ¿Metemos el ping-pong ahora, no? ¿Le damos derecho? ¿Cómo? No pongas el caballo delante del carro. Lo acusan, dijo Fernández, de
lo acusan de narco gobierno, dice... No, no puedo leer esto. Bueno, un colega acá que está full, casi meto la pata. Bueno, acá dice que preguntarle qué opina de las cámaras de seguridad monitoreadas. Saludos, bueno, hablábamos en el primer bloque acerca de ello. Este dice, sería bueno que el señor Garfrascoli se dé una vuelta por Barrio Velódromo. Estamos cansados de reclamar y cansados de la situación. Bueno, no, voy al Barrio Velódromo. Soy agenciero, hemos tenido varias reuniones con Garfrascoli y queremos una respuesta a las promesas que nos hizo sobre los locales de agencia clínica clandestina. Nosotros lo que le dijimos lo estamos haciendo. Ellos saben qué es. Ellos saben qué es. Hay cosas que no se pueden decir. ¿La juegan en código? No, digo, hay cosas que se están haciendo y que van a, en algún momento van a salir, digamos. Más allá de volver a repetir, el juego clandestino hoy tiene un manto de impunidad muy grande a partir de una legislación provincial, que tiene, que sostiene un código de faltas, que es el que regula la materia del juego, como la materia de la carne clandestina y otras materias más de contravenciones, que es manifiestamente inconstitucional y que ha dado, de alguna manera, ha dado a luz la paralización absoluta del combate judicial con respecto a las contravenciones. ¿Por qué? Porque está declarado inconstitucional por lo mismo que fue declarado inconstitucional nuestro código procesal penal anterior, que tenía, era un código inquisitivo, que no tenía garantizada las dos partes en disputa, una acusación hecha por un órgano independiente, una defensa hecha por un órgano independiente y un tercero imparcial que juzgue. Eso que dio origen a la mancha de muerte, al código procesal anterior santafesino, y que dio a luz a este nuevo código procesal penal actual, es la misma mancha de muerte que hoy impugna y anula el código de faltas de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? Porque es la misma autoridad judicial la que denuncia, investiga, procesa y condena. O sea, es manifiestamente inconstitucional. El mensaje, el desafío para los legisladores de la provincia de Santa Fe, si de verdad quieren poner la herramienta fundamental para el combate de la contravención, es modificar el código de faltas y garantizar que exista un fiscal de faltas, un juez de falta y un defensor de falta. Es difícil de creer, Rolando, que en esto que estás planteando, si no se ha hecho algo, es porque no se haya dado cuenta. Porque si no, siempre la culpa... No, bueno, está bien, pero... Están los proyectos hoy hay proyectos en la legislatura provincial. Pues pónganlos a discutir, sancionenlo, pongamos un fiscal que investigue, acuse, un juez que juzgue y un defensor que defienda, ya sea privado o público, a las personas que contravienen el código de falta. ¿Qué pasó en la Gallareta, las carreras de galgos clandestinas y este hombre que denunció o que venía denunciando? Está comprobado el hecho, se hizo una actuación, hubo personas puestas a disposición de la justicia, hubo arrestados, secuestro de material y después un hecho que toca muy de cerca la seguridad, que tiene que ver con la vulneración de una persona que era uno de los motores en el tema de la denuncia. Nosotros actuamos de oficio. Todo indica que la agresión, digamos, el atentado, el incendio de la casa de este hombre apunta... Sí, en estos días se va a poder dar una respuesta a eso. Sí, tiene que ver con eso. Digamos. De cajón. Viene por ahí. Viene por ahí. No hay otra. Y en cuanto al tema de lo que tiene que ver con las carreras, tanto de galgos como lo que tiene que ver con los hipódromos... Está prohibido. Sí. Y la carrera de caballos. Bueno, ahí está regulada. Se pueden hacer. ¿Se pueden hacer? Sí, sí. Tienen una legislación particular, necesitan de una habilitación en particular, la infraestructura y el control del lugar y el sometimiento a la recaudación fiscal del Estado y el control del Estado de la fiscalización de cómo, en qué lugares y bajo qué condiciones hacen las carreras. Pero eso, obviamente, tiene que tener un carril institucional que es el que hay que cumplir. En la provincia de Santa Fe hay algunos lugares habilitados, acá cerca hay uno, si no me equivoco. Vamos a hacer la pausa, la última, y venimos con la parte final. Hay saludos y hay otras preguntas más. Yo tengo algunas también que me han quedado. Quédate ahí, parte final de este cuarto intermedio con Rolando Garfrascoli. Hablar, decir, vender, soñar.
¿Sabía que la carne de cerdo es sana, saludable y sabrosa? Y que nos aporta un alto grado de proteínas, minerales y vitaminas. Y que además es una carne muy baja en materia grasa. Super Cerdo le ofrece los más variados cortes. Pulpa, costeletas, marucha, costillas, pechito, bondiola, solomillo o lo que prefieras para que tus platos sean ricos y nutritivos. En Super Cerdo garantizamos la óptima calidad en todos nuestros cortes. Acérquese a cualquiera de nuestras dos direcciones, San Martín y Newbery o San Lorenzo 1208, casi esquina Rivadavia, Reconquista. Todas las tardes, en la 88.1, se abre la grieta, donde se discuten todos los temas, sin letra chica. A partir de las 16, actualidad, política, espectáculos, deportes, entrevistas y demás yerbas. La Grieta, un dinámico show de noticias con muy buen rock and roll. La Grieta, somos lo que hacemos. Rotisería Wandar, comidas caseras elaboradas en el día, viandas diarias, un plato distinto todos los días. Además, pizzas, empanadas, sándwiches, milanesas y una amplia variedad en sandwichería fría y postres listos para llevar. Envíos a domicilio. Rotisería Wandar, el verdadero sabor de la cocina tradicional. Rotisería y voy General López, teléfono 42-4877. Las vacaciones de 99 fueron en la playa. Ah, es verdad, es verdad, como me voy a olvidar. No, y aparte no pagaban nada. ¿Cómo no me voy a acordar si éramos 8 en un departamentito de 2x2? Viernes, ¿eh? No fueron las vacaciones. Sí. Cuando armamos la pileta en el living. ¿Qué les pasa, muchachos? Nuevas hamburguesas Friar. Se cocinan rápido, se disfrutan muy lento. Friar, comida rica todos los días. Los nativos digitales, llamados también niños, traen incorporados el chip que les indica cómo manipular todo tipo de aplicaciones de cualquier objeto tecnológico que quede frente a ellos. Pertenecen a una nueva generación, la generación Tecno. Para este Día del Niño, encontrá en Chemes todos los regalos que quieren los chicos de la generación Tecno. Además, podés ganar uno de los 5 Volkswagen Up que regalamos este año. Chemes, prendete a lo nuevo. En Mercado Modelo acompañamos siempre la economía familiar, brindando los precios más bajos. Todos los productos para tu canasta familiar, carnes y lo infaltable, la mayor variedad en frutas y verduras. Y como siempre, a la mitad de precio. Mercado Modelo, lo natural, te hace bien. Mercado Modelo, Roca 1172, Reconquista. Parte final, últimos minutos, voy con algunos mensajes. Este dice, decirle que vuelva a Gendarmería en Barrio Las Ranas. Vos podés agregar, si querés agregar, si no, no. No tenemos posibilidad de ordenar ni indicar, simplemente hay algunas estrategias que se tratan de coordinar, sobre todo en algunos lugares, pero la opinión tenés sobre decisión operativa de Gendarmería. Ah, me parece un showman. ¿Showman? A mí lo que expresa en materia de seguridad no me gusta. ¿No te gusta? ¿Puntualmente por qué? No, porque me parece que... ¿Algo de lo que no te guste? No, porque me parece que ponen más, hacen más hincapié en el show, sí, que en el rol de verdad de seguridad que tiene que tener uno. Y me parece que siempre deja contento al que está, depende del canal que esté y con la audiencia que esté, siempre deja contento. Me parece que eso en seguridad es imposible. En política es difícil y en seguridad es imposible. Bueno, acá están mandando un mensaje que tiene que ver con el puerto, la luz, bueno, pero no entiendo concretamente a qué apuntan. La familia Núñez te saluda, el colega Hernán Agustini también te saluda y te manda algo en materia de las copas. Sí, todavía tienen que remar mucho con el tema de las copas. En este caso,
El colega también. Hay que remar mucho. Otros colegas que te están saludando. El colega Roberto Javier Salum, desde Buenos Aires, que nos está viendo. Un abrazo al amigo Robbie. Vía internet, en este caso, en regiones.com.ar. Se viene el cuarto intermedio, lo podemos anunciar ya, el mano a mano con lo el estamos, fiscal. Sí, lo estamos tramitando. Ahora cuando termine el juicio, probablemente, por el encubrimiento de Amia. Me parece que no la puedes tirar tanto, ¿eh? Antes, está bicicleteando. Y pero encima ahora arranca, cuando termine el juicio en 11, arranca martes y jueves también con eso. Bueno, mandan saludos de ellos. Y bueno, Rolando, ya estamos sobre el final del programa, nos quedaron otras cosas, seguramente antes del 10 de diciembre. Alguna vuelta nos te pegamos. Volvamos a traer a... ¿Vos a quién vas a votar en octubre? A Stolbizer. ¿A Stolbizer? Sí. Sí, sí, sí. Gracias, Rolo. A Rodrigo. Gracias por venir. Dale. ¿Estás cómodo? Sí, señor. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Lo que no llegamos, pedimos disculpas, es una cuestión de tiempo. Gracias a todos. Próximo miércoles, espero no haberme olvidado de nada, próximo miércoles volvemos para hacer otro cuarto intermedio. Chau. Transmite Litoral Televisión, el canal regional. Litoral Televisión, el canal regional. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en Dos en el Área, nuevo programa. Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Un nuevo programa con una fecha que me parece que empieza a marcar alguna tendencia. Se empiezan a definir cosas importantes, quiénes van a estar, quién no, y ya empiezan a verse algunas cosas que marcan. Nerviosismos y reclamos. Una conjunción de cosas. Sí. A ver, no sé por dónde empezar. Si los árbitros por ahí no toman las medidas adecuadas